¿Qué onda? Seguimos en Costa Rica, un país que sorprende muchísimo. De hecho, es muy pequeñito, 51.100 kilómetros cuadrados nomás, pero se considera que hay unas 500.000 especies de animales aquí. Hay bosques, a decir ya no, son tremendísimamente vírgenes algunos y otros muy interesantes que son como estas que puedes explorar. En este hermoso país se concentra el 6% de la diversidad de todo el mundo. Wow. La caminata es un poco cansada, pero las vistas van cambiando cada vez más en esta zona. Ya viste el título del video, estoy en el área de la Fortuna de San Carlos. De hecho, hay muchas actividades que hacer aquí, pero las principales podrían ser visitar el lago Arenal. Es una formación artificial que se hizo allá por 1973 o 79. Sorry, ahí no me quedó bien el dato. Y es el lago más grande de Costa Rica, 85 kilómetros cuadrados. Pero lo curioso es eso, que es creado por el hombre. Lo hicieron para generar energía eléctrica para este país. De hecho, actualmente tienen de ahí el 40% de la electricidad para todos los pueblos, las ciudades de esta región, ¿no? Y algo muy importante, para hacer ese lago, tuvieron que sepultar dos pueblos. Uno se llamaba Arenal y el otro Tronadora. Así es que es bastante chido. Aquí te estoy poniendo las imágenes para que las veas. Aquí también lo que podemos hacer, por ejemplo, es ir al Parque Nacional Volcán Arenal, que es el que tenemos aquí al fondo, ¿no? Es impresionante verlo porque incluso podría haber la posibilidad de que haga erupción y te quedes aquí atrapadillo. Es así como que te piensas y dices, no mames. Mira, este tipo de frutas aquí te las vas encontrando en el camino. Yo no vine al Parque Nacional, yo me vine a otro que se llama Reserva Mirador El Silencio, algo así se llama. Búscalo como El Silencio aquí en La Fortuna y te va a gustar bastante porque como que hay menos gente y también hay bastante biodiversidad. Y también está la opción de la Catarata La Fortuna, pero no sé, se me hizo demasiado cara. 18 dolaritos para nosotros los extranjeros. ¿Y qué te puedo decir? Ya tengo un video de cataratas que te va a encantar. Mira toda la serie de Costa Rica. Ha estado bastante, bastante impresionante. Y bueno, por el momento seguimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Caminar a las faldas del volcán donde hizo erupción y todavía se pueden ver los estragos de la lava. Vamos. La veo que anda muy inquieta. Es, ella es así. Ok. Ella es inquieta, digamos. Ella tiene sangre árabe. Entonces es un tipo de caballo de sangre, que bombea mucha sangre. Entonces le gusta lo que es estar en movimiento, interactiva. Y con esto de la pandemia, aparte, se desacostumbró de ver turistas. Se desacostumbró y todo, nada más. Ya le hemos traído varias veces, pero esta yegua solo la usamos nosotros los guías. No se la damos al cliente. No, se imagina alguien la tira. Sí. Bueno, amigo. Mucho gusto, pura vida. .6 kilómetros de escalada, pero el paisaje con estas rocas que fueron las que tiró este coloso, sí es algo digno de ver. Ese tremendo monstruo natural despertó, dejando en las profundidades
velocidades de la lava, de las rocas y de tremenda fuerza, sepultados tres pueblos, Tabacón, Pueblo Nuevo y San Luis, dejando este paisaje que podría decirse terrorífico, pero a la vez nosotros como turistas o como viajeros lo apreciamos y decimos qué hermoso, ¿no? Obviamente, cada desastre natural deja víctimas y aquí fueron muchísimas. Se espera que su próxima erupción sea dentro de unos 300 años, así es que no tenemos por qué preocuparnos por el momento. Fíjate que tuvimos la suerte, la fortuna, ya que estamos aquí en la Fortuna Arenal, de que el volcán se despejara totalmente. Yo creo que en la cámara tú no vas a poder captar lo majestuoso que es. 1663 metros de altura, que nomás lo vas a poder apreciar cuando vengas aquí. Esta no se va a parar. Esta es lo que puede hacer así encima mío. Y de este paisaje con un lago verde despido el video. Te agradezco mucho que lo hayas visto, compártelo y nos seguimos viendo. Te mando un abrazo. Hasta la próxima.